cuando pensamos en las grandes revoluciones culturales, en las grandes revoluciones del conocimiento, del pensamiento y la humanidad, ocupan un lugar importante el humanismo y el renacimiento. Y si hay una figura que seguramente representa el tránsito, el pase del humanismo al renacimiento de una manera nítida y preclara, ese es Desiderio Erasmo de Rotterdam. En efecto, el autor de El elogio de la locura, Elogio de la necedad, Elogio de la estulticia, una obra escrita con ironía y dedicada a su amigo Tomás Moro. Por un lado, sus partidarios y sus seguidores lo han llamado príncipe del humanismo, doctor universal, Sócrates alemán. Y por otro lado, sus enemigos y detractores, como Martín Lutero, por ejemplo, lo llamó anguila resbaladiza, que solamente Dios puede atraparlo. Otros lo llamaron ateo, otros lo llamaron apóstata, sofista, fauno lúbrico. Entonces surge la interrogante, ¿cómo es posible que ante una sola figura exista esta anfibología de opiniones? Lo mismo se da con una serie de instituciones en el derecho. Es una sola figura jurídica y, sin embargo, el punto de vista es un punto de vista totalmente contrario. Y esto es lo que lleva a la realización de las clasificaciones y apostar una por encima de otra. De algo de eso hablaremos el día de hoy. Soy Guido Aguilar Grados y quiero darle la bienvenida a una nueva entrega de Tribuna Constitucional. Sentencias del Tribunal Constitucional. Clasificación. Sean todos bienvenidos. El propio Tribunal Constitucional ha desarrollado la propia clasificación de sus sentencias. En algunas de ellas las clasifica en sentencias de especie, cuando solamente tiene un alcance inter partes, y sentencias de principio, cuando tiene un alcance erga omnes. Otras veces ha clasificado las sentencias en interpretativas, en manipulativas y en exhortativas. Y otras veces las mismas sentencias, manipulativas o normativas, las ha clasificado en lo que vienen a ser las aditivas, las reductoras, las sustitutivas. Nosotros el día de hoy queremos apostar por una clasificación distinta. Sin embargo, el Tribunal Constitucional tiene el encargo, en el artículo 201 de la Constitución peruana, de ser el órgano de control de la constitucionalidad. Es decir, la constitucionalidad de los actos que hagan los poderes del Estado, de pasarles el escáner para que establezcan la validez de cada una de sus actuaciones. Sin embargo, con el desarrollo paulatino, el Tribunal Constitucional, que ya cumplió un cuarto de siglo de existencia en el Perú, no solamente ha desarrollado una labor de control, sino que también ha desarrollado labores que corresponden a los otros poderes. Por eso nosotros queremos clasificar las sentencias del Tribunal Constitucional según la labor que realiza el Tribunal. Entonces, en primer lugar, tendríamos las sentencias que las hace en el ámbito estrictamente jurisdiccional. En sí, todas las sentencias pertenecen al ámbito jurisdiccional, pero recuerden que la clasificación es según la labor que desarrolla. Ya hay una labor que desarrolla el tribunal que es una labor jurisdiccional químicamente pura, que es cuando conoce en única instancia los procesos de inconstitucionalidad o el proceso competencial, o que es cuando conoce en última y definitiva instancia las sentencias denegatorias de los procesos de habeas corpus, de amparo, de habeas data, de cumplimiento, o cuando el Tribunal Constitucional conoce en última instancia el habeas corpus contra resoluciones judiciales y el amparo contra resoluciones judiciales. Nos guste o no, eso está expresamente señalado en el texto constitucional. De tal manera que el Tribunal Constitucional es quien tiene la última palabra en el ámbito constitucional. Ese es el modelo que apostó el constituyente de 1992 que realizó la Constitución de 1993. Entonces, ahí hablamos de sentencias estrictamente jurisdiccionales. Pero además de ello, hasta ahí legítimas. Pero luego viene esa suerte de desviación, esa suerte de extravío, esa suerte de Ulises desatado con respecto del poder, y vienen otros dos tipos de sentencias que a nuestro criterio no están legitimadas, que viene a ser la sentencia legislativa, que es la que ha desarrollado a nivel de los precedentes, a nivel de las sentencias manipulativas y a nivel también de las sentencias exhortativas. Alguien podría señalar, sí, Guido, pero
En el caso, el precedente está en el Código Procesal Constitucional, que es una norma de desarrollo constitucional y que pertenece al bloque de constitucionalidad, seguro. Pero el contenido del precedente, el señalar que el precedente será obligatorio para todos los ciudadanos y todos los poderes del Estado, es decir, que el precedente va a tener una fuerza de ley, eso no está señalado ni por asomo en la Constitución. No hay manera de interpretar y que de alguna manera se pueda determinar, ah no, el Tribunal Constitucional también tiene una función legislativa. Si a esto le sumamos que muchas veces los precedentes han sido desarrollados con cierta irregularidad, por ejemplo, siendo 7 magistrados, que el precedente se establezca solamente con 3 votos, o que los precedentes, teniendo que nacer de un caso concreto, nazcan de un proceso de inconstitucionalidad, o que el precedente cambie, que normalmente tiene una vocación de permanencia, de longevidad, cambie según la temperatura del tribunal. Entonces, allí tenemos una primera muestra, repito, de sentencias legislativas. Las otras son claramente las sentencias normativas o manipulativas. Estos procesos de inconstitucionalidad, donde el Tribunal Constitucional debe decir la norma queda porque es constitucional o la norma se va porque es inconstitucional, no es así. El Tribunal Constitucional advierte una inconstitucionalidad y si esa inconstitucionalidad, digamos, vamos a ponerle entre comillas, puede ser una inconstitucionalidad menor, la arregla, reemplazando al legislador. Por eso es aditiva, por eso es reductora, por eso es sustitutiva. Y lo mismo con las llamadas sentencias exhortativas, estas que tienen un efecto diferido, cuando el texto constitucional es expreso, ¿no? La sentencia del Tribunal Constitucional será publicada y tendrá vigor, rigor, al día siguiente su publicación. Acá no, acá se establece la llamada vacatio sententiae. Y por último, las llamadas sentencias ejecutivas, que también navegarían en aguas de la ilegitimidad, porque son las llamadas sentencias estructurales, que justamente se llaman así porque supuestamente resuelven problemas estructurales. El Tribunal Constitucional, desde su centenario origen, ha sido creado para determinar la inconstitucionalidad de las normas. Y mediante las sentencias estructuradas, que justamente van a declarar un estado de cosas inconstitucional, lo que hace el Tribunal Constitucional es declarar la inconstitucionalidad, pero de un hecho, una inconstitucionalidad fáctica, y claro, por ello declara el estado de cosas inconstitucional, que implica definitivamente una política pública que está reservada al Poder Ejecutivo, que está reservado al Poder Administrado. De tal manera que esta es nuestra propuesta. ¿No? Sentencias que son estrictamente jurisdiccionales y que tienen, claro, todo el brillo de la legitimidad, nos guste o no nos guste, porque de alguna manera nacen del vientre constitucional. En segundo lugar, las legislativas, donde ya perdieron legitimidad, y en último lugar, las ejecutivas, con las sentencias estructurales del estado de cosas inconstitucional. Esta es una mirada desde la Constitución para clasificar a las sentencias del Tribunal Constitucional. Si justamente a portas de estar en el bicentenario del Perú como república, una de las cosas que se tiene que resguardar, que se tiene que proteger, que se tiene que abroquelar, es justamente el ámbito referido a lo que nosotros conocemos bajo la división de poderes. Claro, ya no una división absoluta, una división si quieren relativa, porosa, hasta cierto punto en algunos casos colaborativa, pero sin que esto pueda convertirse en que algún órgano pueda absorber en algún momento las 3 funciones y de esa manera ejercer el poder. Este es el punto de vista que estamos dando para la clasificación de las sentencias del Tribunal Constitucional. La ambivalencia que había con respecto a Erasmo de Rotterdam es porque algunos valoraban su labor intelectual como humanista, como renacentista. En cambio, sus críticos lo hacían por su posición religiosa. Un hombre que criticó a la Iglesia, Erasmo, pero que se mantuvo en ella, alejado de Lutero, alejado de Calvino, alejado de Enrique VIII. Puntos de vista distintos. Pretendemos que nuestro punto de vista sea desde que la Constitución establece cuáles son el ejercicio, el control y los límites al poder. Por último, si considera que el programa puede ser de utilidad, no olvide suscribirse, darle like y difundir. Otros programas similares lo encuentra en el playlist del canal. Han sido muy amables, muchísimas gracias. Permiso.